Hola y bienvenidos fans de Levilla Games. Soy Levillator y estamos aquí continuando donde lo dejamos. No he guardado, pero bueno, ya he guardado. Continuando donde lo dejamos, en Dishonored de Death of the Stranger. Vamos a desear al extranjero, al forastero. Así que vamos para adelante. Hay que ir, creo yo que un poco más agresivos. Es tan difícil por lo que me matan rápido. Si pusieran fácil, pues me los cargaría a todo el mundo enseguida. Es el problema, que no es tan fácil. Es un problema. Me gusta que te pregunte cuando ya te has subido. Me encanta lo del brazo. O sea, ahora está como flotando. A lo Rayman, pero... A lo Rayman, pero mal. Voy a bajar un poquitico el volumen. Siempre estoy tocando el volumen, de arriba para abajo. ¡Abore! ¿Qué nueva misión y contratos tenemos? Los contratos no sé si es que me los he dejado o si... Pero bueno. Hubo un error, porque... Pillé la receta y aún así no me dio el contrato de las ratas como válido. Estamos haciendo una ruta de asesinato, es decir, estamos matando a todo el mundo. No tengo ningún reparo en matar gente. No sé si estoy en zona... Vale, a ver, ahora sí hay contratos. ¡Ay, no hay! Es que me los habré dejado. ¿Desplazar te permite? Ah, vale. ¿Tenemos desplazar? ¡Ah! Semblanza, hace pasar por otro humano. Desplazar, gana posiciones. Presagio, tienes el tiempo de espadas en forma fantasmal. La madre que me putísimo frío. O sea, como que ahora lo ves primero. Sigo pensando que estoy en modo... Presagio. Presagio se utiliza para explorar entornos y marcar los personajes y objetos pulsando F. Permanecerán visibles a través de las paredes para que puedan sentir el rastro. Con ese presagio, el tiempo se detiene y se desalta hasta el medio hueso a todos los objetos importantes. A ver. Hondo. Hostia. Marcado de desplazar mientras es presagio. ¡Opa! Eso es lo más brutal. ¡Uy! ¿Es hostil este sitio? Literalmente este sitio. Vale. Oh. Vale. ¿Cómo coloco el...? Ay, me cachis. Ah, se me rellena. No hay maná, se te rellena siempre. Martina, por una vez deja de usar el desinfectante con corazón de molusco. Raya el material y se pega a los clientes. A Lady Cottington les ha ido ya a suplente de estómago entre el masaje que haces a ti. Y os ha hecho a perder su vida de tratamiento de cero a la camelia para que no puedes limpiar todo a fondo. Pero no uses ese polvo y no esperes que te pague periodo. Sea tu fortuna conservar tu trabajo. Que es veneno. No te conozco. Qué penica. Oh, solo tengo 5. Si no te esquiva, a través de los enemigos fallan más. Eres más visible para los enemigos. No me gusta. Los ricos pagan por envenenarse con esto. Ojalá terminaran el trabajo. Vale.
Eat the rich. Por supuesto. Pasa que de la movida esta del presagio me voy a acordar poco, tío. O sea, lo voy a hacer poquito. Licor de la plaga, la bebida favorita de los sinojos, supongo. Incluso tienen su propio salón. ¿Es que lo has olido? ¿Hay cánidos aquí? No. ¿Me voy a pasar por la...? Por, o sea, tengo que ver al otro humano. ¿Me voy a pasar por la mujer? ¿La limpieza? No te puedes pasar por una persona muerta. ¿Por qué? No lo digas. Olor. ¿Con qué mezclan las tintas? Hostia puta. ¿No te puedes hacer pasar? Ese debe de ser el tatuaje de los jefes de los sinojos. Ah. Aquí deben de tatuar a los sinojos. Tatuarte tú. Siempre quise unirme a una secta. Si esto es lo que hace falta, lo haré. ¿Y si no sabes dibujar? Yo no sabría, yo no sé hacer esto, ¿eh? O sea, cuánta fe, ¿no? Yo no sé hacer esto bien. Pero de verdad que no, que no. Importancia es pintarla. Les encargué un bote de azul liminal raro a los 12 cosas meses y yo sin tener le di una tinta para el aniversario especial de semana. Ya sé que es difícil conseguir porque el veneno de hormigón de pandilla escasea, pero ustedes me aseguran que llevará una margen de tiempo suficiente. Pues no ha sido así. Si no me llego a prever bien y te hace mejor. Sanjan, el cantante, y un administrador, Ivan Jacobi. Son gente importante. Se menciona otro jefe, pero sin dar nombres. ¿Para qué me vale el dinero? Pregunto. Sí, vamos a matar indiscriminadamente. Un poquito ese es el rollo, ¿eh? ¿Dónde está eso? Ah, ya, para allá. Contratos. Ah, vale. Los contratos me los dan allí. Talismanes. Ahora tengo una esta de poderes, sí. Fragmento de ojo. Fragmento de una antigua entidad del vacío permite ver y ver cosas que antes parecían escondidas sus ojos. Cada vez que de vez en cuando tendré que hacer esto. Aunque sea para ver. Para verla, para ver movidas. Mira, como aquella. Hola. Oh.
A ver. Secuestra al camarero. El camarero de barra del club de espectros se depende de dioses en corazón de cada de entrar en mi jardín con todo gira. Joder, dejad que el fechero se me lo tal. Si quieres ganar un poco de dinero fácil, meter en el cajón del genio, te dejado cerca de la camilla roja. Muerte de Jordi Botello, donde he conocido el mimo de Ciria. Tiene mayor vestido en tu que tal. Vale, bueno, sí. Ya lo iremos viendo. Hola, mil mierdas. Deprisa, con prisa. Los precios reflejan la calidad exquisita de los artículos en venta. ¿Cuántas mejoras tú? Ah, echo de menos mi estanco. El olor a tabaco. Ah. Tuve que vender el. Usa desplazar sin colocar un marcador. No podía mantenerme. Las pistolas enemigas tienen mayor probabilidad de fallar. Con energía de vacío completa te mueves más rapidez, haces menos ruido y infliges más daño. Si no tienes energía de vacío completa, te mueves con más lentitud. Hostia puta. Uy. Puedo mejorar para llevar más mierda, ¿no? Más movida. Eso siempre, ¿verdad? No, eso siempre se podía mejorar. Para poder llevar más tal. Mira aquí. Supongo que no necesitas que te lo envuelva. Tres espadas de talismán adicionales. Y luego aparte me gustaría el de más virotes. No, este no. Es un buen trato. No sé si me va a dar para comprar los talismanes. Creo que no. Me va a dar para comprar uno. Me gusta. Ah, me gusta este. Por favor, vuelve. No puedo mejorar los poderes. No hay manera de momento, al menos. ¿Y esto es qué era? Ataque a distancia, los enemigos fallan más. Tu velocidad anda de correr y sufren más daño. Sufre más daño, igual, porque si me matan, si me pegan, me matan. Buen dial. Alegra verte de nuevo. Sí, ya veremos si te alegra más adelante. Sobre lo bien que iba todo con el padre del duque. Otro cartel. Mercado negro. A ver, entonces, voy a intentar esto. Rápido de lo que tardamos en cerrarlas. Es una gala tras otra. Y la temporada no ¿Te lo has buscado? ¿Te lo mereces? ¡Imposible! Vale, no sé. ¡No irás a ninguna parte! ¡No! ¿Pero has matado al otro? ¿Qué está pasando? Vale, o sea, se puede hacer así. Es robarle la cara. Literalmente es hacerte pasar es... te quito la cara. Lo que tardamos en cerrarlas. Esta semana he borrado ya tres pintadas de los contrabandistas. En la misma pared. Estoy harto. Para volver a sentirme bien. O sea, tenemos como 1000 contratos por aquí, tú. En esta parte de la ciudad. Pero es que tengo que puto salir de aquí. No sé cómo. Ahí. Ah, no. Ahí. Vale. Una casa. Cualquiera, no tiene nada. Unas 2 monedas. Eso es lo que tenía. Eso es todo lo que había en esta casa. Vale.
Abore. Aquí he estado. El mismo de Ciria. Pero es un guardia en realidad. ¿Qué tengo que hacer con el mismo? Muerte al mismo. El botellón de dinero seguro que organice la muerte de George. El botellón de dinero con el mismo decía. Que no está lejos de hacer el muerto infame, va a ser de aquí, en el barrio de Ciria. Sé inteligente, hacer lo que parezca convincente y tendremos un trato. ¿Qué hace que sea convincente? ¿Cómo matarlo? Convincente va a ser. Hombre, va a ser bastante convincente. Hazle perder el tiempo a otro. Proponemos a tu sobrino para el comité de sanidad. Es una idea excelente. Ah, que está haciendo el mimo. Deberíamos hablar con la magistrada para que nos ayude. Perfecto. Si tú te animas, yo también. ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo lo que quería en realidad era lo otro. En plan, robarle la cara a este señor y luego tirarme por el puente. No sé. No entiendo del todo esto. ¿Que tengo que matarlo? ¿Qué pasa si lo mato? ¡Ah! No, no vale. ¿Qué hay que hacer? No, espera, este no. ¿Qué hay que hacer? Me tengo que convertir en el mimo y hacer que se muera. ¡Necesito ayuda! ¡Que alguien me ayude! Pero ahora soy el mimo, ¿y qué? Tiro o algo así. ¡Ah! No entiendo. A lo mejor tengo que hablar con él y ya está. Me estoy complicando la vida. En plan, no entiendo. No puedo hablar con él. Es un mimo. Si necesitas algo, no soy la persona más indicada a quien preguntar. Llevas un atuendo interesante. ¿Te hace una partida de cartas? ¿Proponemos a tu sobrino para el comité de... Por supuesto, es una gran idea. Pone algo en... Ah, no. ¿Y ahora qué está pasando? No entiendo el... Es que no... No comprendo qué hay que hacer con este señor. ¿Que me lo cargue o que no me lo cargue? Es que no entiendo el... O sea, ¿qué dice el contrato exactamente? Repartiré el seguro con quien organiza la muerte de George Botello. Vence como digo el mismo de Ciria. Actual medio de los días centrales de nuevo, que no está lejos de Fede Museo. Un infame lo hace. O sea, hay que organizar su muerte, pero no matarlo yo. Bueno, pues entonces voy a otro lado. ¿Y si llevamos a nuestro nunca me gustaron sus canciones. Si tú te animas. Espera, porque yo tengo. Porque tengo cuatro contratos, pero solo me marcan tres. Ah, vale, es que está desaparecido. No. Yo también. No sé, chico. Todo esto es tan raro. Hola, hola. No dudes en echar un vistazo. Ah, vale. Solo echaba un vistazo. ¿No es magnífico ese búho? No es fácil capturar el brillo salvaje de los ojos. Se extraña un exceso. ¿Guardas? Puede que mi aspecto sea distinto,
pero aún me reconocerán por los carteles. Mejor evitarlos. A no ser... Entiendo que ahora mismo me ven como otra persona, ¿no? ¿Qué niveles más raros? Cáguenleu. ¿La tía de la señora? No, es como muy raro todo. Yo lo siento como todo muy raro. ¿Qué coño era? ¡Ay! No me lo esperaba. Así me ha acabado. Esa mujer. Déjame salir. Llevo días encerrado. Pero esto era una misión. Nidos de moscas de la sangre. ¿Aquí? ¡Ah! ¡Qué arriesgado! No se puede controlar a las moscas de la sangre. Me estoy perdiendo. Esto las va a matar, entiendo. Veo que me he equivocado. Sí, veo que me he equivocado. Entonces no vamos a hacer esto. A lo mejor si le libero me da la llave o algo así. No sé, o se va corriendo, yo qué sé. ¿Qué juego más raro, eh? O sea, todo es muy raro. ¿Este es el hermano? Aquí mientras puedas. Gracias, gracias. Nadie quiere morir lleno de moscas de la sangre. Esa horrible mujer guarda todo el ámbar de sangre bajo llave. Pero la encontrarás junto a su mesa de trabajo. Quédatelo todo. No quiero ni tocarlo. Bueno. Corre, corre. ¿Pero qué? ¿Pero hijo de puta? ¿Será cabrón? Junto a su mesa de trabajo. O sea, aquí. ¿No? No. Ah, no. Bien, veamos. ¿Qué ha sido eso? ¿De verdad has llamado a la guardia? Después de que... ¿Te puto salvara? Hay que tenerlas, hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Por cierto, esto donde le está colgada en la pared que hay al lado de su mesa de trabajo. ¿Me lo habré imaginado? No, seguro que no. Pero serás desgraciado, de verdad. Pregunto quién será. Has llamado al mundo. No sé a qué me estoy enfrentando. Joder. Vamos, muéstrate. Te estamos esperando. ¡No te escaparás! Yo no me corto. ¡Está herida! ¡Acabemos con ella! ¡Vuelve aquí!
Es que tela. Es que tela, ¿eh? Es que te, el buen hombre este me da la pista y se va corriendo a... Venga, ya. Es que tela, ¿eh? Es que claro, ya me he metido aquí toda esta gente. Es que ya no puedo hacer nada. Oye, por favor, ¿eh? Mire, vamos a hacer una cosa. Le voy a liberar y acto seguido voy a ejecutarle. Lárgate de aquí mientras puedas. Bien hecho. Es que no me fastidies. Ve un cadáver y llama toda la guardia de la ciudad. O sea, pero si esta tía... Literalmente hace un minuto esta señora te estaba haciendo el mal. Y sales corriendo, guardia, guardia. O sea, por favor. ¿Va en serio? ¿Lo dice de verdad? Con toda la buena fe del mundo. Mira, no. Mejor. Te voy a quemar. ¿Dónde está la señora? Aquí, aquí. Inconsciente, dice. Espera, que te voy a dejar inconsciente yo a ti. A ver, esto se puede hacer, porque yo lo he hecho. Un inconsciente por ahí. Un inconsciente por ahí. Mira, otro inconsciente. Otro inconsciente por aquí. ¡Hala! A inconscienciarse a otro lado. Al lado de la mesa de trabajo. ¿Será aquí? Ah, este. ¡Ole! Todo muy inconsciente. A ver, esto no es ni una misión ni nada, ¿no? Esto era una cosa completamente fuera, ¿no? Es que me cago en la leche, tú. No podían hacer un juego más o menos tranquilito. Tenían que meterle de todo. O sea, me metí aquí, por ejemplo, ¿eh? O sea, yo digo, ¿dónde voy? Y voy, he venido aquí. Y aquí había toda una subtrama. Es que tela, ¿eh? Es que tela. ¿Qué pista es esta? La verdad es que aquella casa estaba cercano. Ah, vale. La madre que me parió. Permiso, ¿eh? Ahí te quedas. Soy el doble de bueno que él. Alguien debería decir algo. Quedaría por un refresco de pera. O sea, ¿yo dónde quiero ir? Pero no había un tal Alberto por aquí. Conocí a una chica de Morley y terminé allí abrazando a un pony. Espié a una moza de Bristol y me hizo. Oh, allí brilla. No le habléis a vuestros estómagos, por favor. Creos un poco. Una llave aquí. Claro, no puedo entrar con mi ojo fantasma, así que no puedo... Ni los muertos descansan en Karnaca. ¿Necesitas algo?
Sí, una copa. Déjame entrar. El Spector es un club privado. ¿Eres miembro? El tatuaje. Aquí. ¿Ves? Ah, el trabajo de Eolina cada vez es peor. Puede ser. Está súper mal hecho. Me imagino súper doblado. Acto exclusivo, solo esta noche. Oración automática cada Ludavica en el gran salón. Si registra universidades con el Borbón, míos, hay jornada de ser conos. Reunión privada en el salón de escalada, solo para clientes preferentes. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué tienes? Esta noche limpian los grifos, así que no hay cerveza, pero hay whisky, ron y licor de la plaga. O refresco de pera, para no emborracharte. ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Has oído hablar de la infusión sanguínea? Pero el salón privado de arriba está reservado para un mes. Si quieres probarla, tendrás que volver más adelante. ¿Habías pedido antes refresco de... ¿No era de pera? Refresco de pera. Necesito estar despejada. Aquí no tienes que estar alerta. Esto es el Club Spector, no las terribles calles de Karnaca. ¿Es este? Bien bonito, ¿eh? No me lo puedo ver ni nada. Creo que he oído algo. Vale, se me ocurre. Vale. La señora sacó una espada, mírala. Me sacó una espada y una pistola, ¿eh? Poca broma. Vamos a hacer lo mismo. Cada vez en la altura consigo que una conmoción le impactara al objeto enemigo y objetos cercanos. Vale. ¿Puedo salir por aquí sin que nadie me diga nada? Bueno, parece que él sabía lo que había al otro lado de esta puerta. Da igual, puedo utilizar el mismo truco. ¿Hay alguien? ¿Quién anda ahí? Soy yo. Bueno, hombre, me ha servido usted cerveza. Lo mismo. Que ya me he pillado. Ya era la cena, almacén, sótano y la camilla roja. Ah, vale, la camilla roja. La cena exclusiva. Entiendo, ¿no? ¿Y el buen amigo este estaba aquí arriba? Como es tu primera vez en el Spector, deberías probar la infusión sanguínea. Es la especialidad de la casa. Vale. ¿Qué es? ¿Whisky? ¿Alguna clase de poción? Es como el licor de la plaga. Ah. Ah, vale. Admito que no podría. Qué ojo más interesante. Espero que no doliera mucho. Un poquillo nada más. Ah, por fin. Al menos esta zona, entre muchas comillas, es pacífica. Uf, apenas barajaste las cartas. No tengo nada. Es un farol. Oh, ¿ahora oyes lo que pienso? ¿Y si pudiera? Ya sabes lo que hacíamos en el Conservatorio Real. Es una pena que destruyeran el oráculo. ¡Qué artilugio tan bonito! Sí, lo recuerdo.
¿Pero funcionaba de verdad? Era una ex bruja. Es difícil de creer que hayan podido manipular así a la Orden del Oráculo. Lo vi con mis propios ojos. Un artilugio poderoso que canalizaba las mentes de los vivos hasta los cuerpos de los muertos. Podíamos oír lo que pensaban, presenciar sus sueños, incluso decidir qué decían. He estado intentando predecir el tiempo en las entrañas de ranas. No he tenido mucha suerte. Predecir el tiempo en las entrañas de ranas. Vale, ¿qué hay que hacer con Alberto? ¿Es este? Mi hermano Alberto acerca. Esta vez esperaba encontrarme con mi hermano Alberto acerca de tal, pero no le vivo ni hablé. Desde la clínica mental me decía que está en una mandíbula rota y que otra vez tengo algún aspecto. Se encuentra llevar en mi refugio junto al canal. La habitación gira. Por el vacío no puedo moverme, pero la habitación sí a mi alrededor. Ah, coño, si Alberto está al otro lado. Hostia, mira cómo están. ¿Pinchados a qué? ¡Qué guarrada! ¡Ay! Se estarán pinchando la sangre de este hombre, ¿verdad? Aquí hay alguien manejando los hilos. Alguien que sabe más. Se están pinchando la sangre de este señor. ¿Se pinchan sangre de otra peña? Desangramiento número 33. He comenzado el bombeo de sangre. Absorberá tu sangre gota a gota hasta que mueras. No, no mires hacia la puerta. Nadie va a entrar. El Club Spector está vacío. Solo estamos nosotros en un viaje hacia... ¿Este es el cajón donde había que meter a un señor? ¡Ah, el camarero! ¡El camarero! Cajón que dejé en los tejados cerca de la camilla roja. Pero este no. Juntos, claro. Tú irás ahora y yo te visitaré más tarde. Que espere, dice. Ahora sabrán cómo es estar en el otro lado. Atención, no ajusten ni invertirse el flujo sanguíneo mientras los agentes estén conectados. Para procurar mejor experiencia en fusión sanguínea, para ser perfecto, hacer favor seguir las instrucciones y el entendimiento. El donante moribundo, esta sea la manera adecuada. Conectarlo durante los tubos de la bomba. Los agentes se conectan a todo el salón. Encender la bomba de sangre, cerrar la infusión. Es para que el donante esté muerto para la bomba de sangre. Desconectar al donante y deshacerse del cuerpo. Los otros han muerto, ¿verdad? ¿Dónde quiere que le lleve? A mi refugio junto al canal. Refugio 114, madre mía, bien lejos. De todas formas, no tienes nada que hacer. Claro, esta señora se habrá dado cuenta de que han muerto un montón de gente de golpe, ¿no? Te crees muy inteligente, ¿eh? Te encontraré. Soy mejor de la rodilla. El aire fresco me ha venido bien. Y las caléndulas. Están inconscientes. Ah. Eso pasa por ricos. A ver, Alberto, que nos vamos de aquí, ¿eh? No sé cómo hacer esto, ¿por dónde lo saco? ¿Por dónde saco yo a Alberto? Por abajo no puedo. ¿Que me lo van a ver? Alberto, vamos a salir de aquí. Te lo juro.
Súper... súper dramático todo. Alberto, joder, te voy a sacar de aquí, joder, Alberto. Ay, no, pero yo no quiero ir a la casa de Yansun todavía. Yo quiero irme a ver a Alberto. Quizás el encantamiento funcione con un poco de fango de la calle. A ver. Pero que aquí había un montón de gente. No puedo... O sea... que me van a ver. Si eso no funciona, ya no sé qué hacer. ¡Ay! ¡Sal a luchar, rata! Me han visto instantáneamente. ¿Qué está pasando? ¡Te mataron, curioso! Madre mía, cuánta peña hay aquí, ¿eh? ¿Cómo saco a Alberto? Es que no puedo sacar a Alberto. Va a haber que matar a toda esta gente, creo yo, ¿eh? Quédate aquí un momento, Alberto. Tú eres el cabrón. Creo que he oído algo. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? Dinero y posición social. Nada comparable al verdadero poder interior. Turu, turu. Conozco. Nada más importa. No, claro que dicen no. Que es en un lugar secreto. Ah, está ahí. Va a haber que liarse a cortar gargantas. O sea, no sé. ¡No! ¡Pagarás por su muerte! Pagarás por eso con tu vida. Es que te la tú. Me voy fuera. A dos golpes me voy fuera. O sea que... ¡Ay, Deu! O sea, puedo llegar a cargarme... Además, a este tío le querían inconsciente. Voy a intentar matar a... a esta persona. Vomitan. Ahí está. No, pero sí me había curado. ¿Qué está pasando? Lo había hecho genial. Lo había hecho perfecto. Lo había hecho perfecto. Qué mal. Creo que he oído algo. ¿Qué anda ahí? Perdido tu maldita. No, no, no debiste hacer eso. Eso no está bien. Uy. Perdón. Momento. Gracias. Otra distancia de los enemigos falla más. Los objetivos marcados en paisaje tienen. Los objetivos marcados en paisaje tienen una salud reducida. Bueno. Chorrada.
Alberto. Alberto va primero. Hay que salvar a Alberto. No te preocupes, Alberto. Mataré por ti. A quien haga falta. ¿Dónde está el refugio? Madre mía, bien lejos. ¿Y qué coño hago con el mimo de Ciria? No, espera. Otro día como ayer, lo dejo definitivamente. Prefiero un día en el vacío a otro día como ese. Que a lo mejor ahora me están viendo un... Que a lo mejor, a lo mejor si me ven, a lo mejor se enfadan un poquito. Porque tengo un buen hombre. Pero yo le estoy cuidando. Aquí le estaban desangrando. Yo estoy cuidando a Alberto. Hay habido un... hay un punto. Vale. Me parecería muy mal que pensaran que yo soy el que está haciéndole daño a Alberto, ¿eh? Yo mataría por Alberto. Que conste en acta. ¿Hay algo aquí? No. Repito, las misiones son como muy raras. Ahí está el mimo, ahí está el refugio. No te preocupes, Alberto, daría la vida por ti. Tú eres lo que me llena, mi Alberto. Eres el más querido, mi Alberto. Yo te protejo, mi Alberto. A dormir. Bien hecho, Alberto. Mira, te voy a calentar la sopa. Para que esté tremenda cuando estés despierto. Que te vaya todo bien, cariño. Te das un besito ahí. A ver, por favor, me estoy poniendo nervioso. Despacho de Iván Jacobi. Extorsionista. Casa de Sun Yu y mimo de Ciria. Siquiera a dos sitios. Alberto. No sé qué hacer con el mimo. Secuestra al camarero. Ay, si tenía el camarero secuestrado. ¿Dónde hay que llevarle? Si te hagan un poco de fácil meter en el cajón que dejé los tejados cerca de la camilla roja. Mi Alberto. Es que en realidad los mapas son súper pequeños, pero como vas yendo poco a poco y con despacio y con miedo. Hola. Uy. ¿Hay alguien? No sabía que éramos enemigos ahora. No me hagas. De verdad que no. ¡Sí, idiota! Voy a matar a estos dos también y que les den por, que den por culo a todos, de verdad. No sé qué hacer con el mimo, de verdad. Bueno, a lo mejor no puedo no matarlos y pasar de ellos y ya está. Sí, total. Quedaos tejado, eso sí. El difícil, el sigilo en este juego tiene que ser mucho más difícil, ¿eh? ¿Dónde estaba el camarero? ¿Eras tú? Sí. Imagino que por ahí. Se podrá, se podrá. Espera, no, 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 no. ¿Quién está comiendo algo? ¿Qué era? ¿Era como cerca de los tejados? A ver. Meter en un cajón que dejé los tejados cerca de la camilla roja. Un cajón cerca de los tejados de la camilla roja. ¿Pero qué coño es un cajón?
¿Qué hostias entendemos como cajón? Por ahí a lo mejor. Bien hecho. Técnicamente esto es un cajón. Eso ha sonado a cristal roto. Veo que no vale. ¿Por allí? Esto ya no es cerca de la Camelia Roja. Se está alejando un montón. ¿Dónde hostias estoy? Es que este es otro sitio. Esto no es donde los tatuajes. Este es otro sitio. Efraín, me voy al Cruel Espectro para echar un trago rapidito. El lugar de ese estibador me enfadó otro día cuando le cambié el cliente de ese estado que tenía mandíbula rota. La descomposición dijo de las infusiones sanguíneas me parecía intrigante. Mi paciente dijo que tenía propiedades insusuales, como causar euforia y visiones, lo uniré con el club y probaré una. O sea, todos son pistas que te apuntan a lo mismo. Coño. A ver, aguárdeme ahí un momento. Hostia puta. Bueno. ¿Cómo abro ahí? Fácil. Tirador, los combates de espada se dan con mayor facilidad. Me gusta. No sé por qué se llama tirador, pero oye, mira. Bien está. Ahí, ¿dónde está el cajón este de mierda? Me da miedo cargármelo, la verdad. ¡Hala! Venga el niño. A llorar. ¡Ah! Joder. Bien grande, evidente, ¿eh? ¡Ole! ¿Qué hora es? 53 minutos llevo. ¿Qué estaba más cerca? No entiendo lo del mimo. En plan... Dispare, no vale, ¿no? No, cuenta como que no. Debe haber otra manera. Pero era como... No sé. Vamos a ir a la casa del buen hombre y ya intentaremos hacerlo del mismo luego. A la vuelta. Imagino que volveremos. Pero la casa de San Jun... Vale, puedo ir por los dos lados. ¡Oh! ¿Qué pasa? Puedo ir por los dos lados, pero entiendo que este es más privilegiado. Por la dificultad de entrar. Me ha salvado Alberto. Me ha matado un montón de ricos. Que eso siempre mola. Quedan dos ricos, por cierto. Que aún no se han enterado de la película. Ya esto sí que ha sido sanguinario, porque sí, ¿eh? Ahí ya debo confesar que me he dejado llevar un poquito.
Los que sí, sí, pero esto ha sido ya. Esto ha sido, eso ha sido pasarse un poco. Yo lo admito, yo me he pasado. Yo lo admito, mi culpa. Pero, hombre. Bla, bla, bla. ¿Qué pone aquí? Un plato de fantasías, yo que sé. Uy, no. Es que me da mucha pereza el... ¡Ay! Tengo bigotes incendiarios ahora. Es que me da mucha pereza lo del... Lo del presagio. ¿Dónde está? Coño, ¿dónde está? Ah, está ahí. Me metió una lamprea en el bolsillo. Qué divertido. ¿Eh? ¿Quién ha abierto esta puerta? Nadie. Calla, cochino. ¡No te creo! ¡Vuelve aquí! ¡Arrodíllate ante tus superiores! ¡No soy nadie! ¿Qué quieres de mí? Frenético, ¿eh? El combate. ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Ay! O sea, por favor, ¿has visto cuánta gente hay? Hay un montonazo de peña. Vale, ha sido desde la entrada. Investiga a Chanlu. Voy a marcar eso. Y... a ese. ¿Se puede marcar un poco lo que me dé la gana? Claro, pero yo no quería marcar eso, quería tener que marcar el talismán. La llave no. O sea, entendamos una cosa. Hay que seguir en sigilo. Venga, que empiece la fiesta. Luego quiero ver a Molly en el bar. Qué un puñado de putísima peña, ¿eh? Casi. He activado la seguridad del suelo. Nadie va a entrar ahí sin encontrarse. Ah. La posición especial de San Joe está en buen recado en una habitación especial que tiene el suelo electrificado. Escuchado, guardia, cuidado, podéis activarse. Grandes problemas. Bien. ¿Te acuerdas de la última vez que alguien entró sin invitación o por el autógrafo de Jan? Ese suelo electrificado la hizo chillar como a una rata. Creía que solo los cantantes de ópera podían llegar a esas notas. Qué pena que nadie la oyese por el concierto. Podría haberse salvado. Solo puedo llevar una bandeja. Joder. ¿Qué te pasa? ¿Has visto algo? ¿Cuántos brazos creen que tengo? Ah, odio esta lana. Pica a rabiar. ¿Por qué no puedo llevar ropa? Tiene que salto a la mínima. ¡Imposible! Podría haberle matado, seguramente. Claro, es que... no puedes simplemente decir, vamos a matar a todo el mundo. No, porque no sale. Se ha sentado ahí, qué cabrón. Y si me lo cargo y se cae para atrás, ¿qué pasa? Se ha visto. Confiaba en que no se viera, en plan... No, confía en no romper, que en el proyectil no rompiera aquello. Así sí.
dices? ¡Ha caído alguien de los nuestros! ¿Había? ¿Dónde? ¿Estoy enloqueciendo? Bien, busca por ahí. Mierda. Yo miraré por esa zona. Solo puedo llevar una bandeja a la vez. Solo tengo dos brazos. Cuanto menos te lo esperas. ¿Cuántos brazos crees? ¿Quién ha hecho esto? No puede andar lejos. Creo que se han dado cuenta. Debemos encontrar algo, lo que sea. Creo que lo han visto. Debemos estar atentos, ¿vale, chicos? ¿Buscas pelea? ¡No más! ¡Uy! ¿Y este bug? Sí, sí. Buen lugar para buscar, la verdad. No te voy a mentir. Ay, madre. Joder. Podemos marcar un brazo izquierdo, qué guay. Ah, allí. ¿Verdad? Qué mareo, de verdad, lo de... ¡Hombre! ¡Ay, depresa! Aunque ya se cobró un poco de salud. Vale. Hasta que encontremos algo mejor. Creo que me he cargado a todo el mundo. Porque si no... Buenas noches. Vamos a ser crueles sin motivo. Esta partida, este juego, vamos a ser literalmente crueles sin motivo. Va a morir todo el mundo sin motivo. Te he avisado. Voy a pedir ayuda. ¿En serio? Me sorprendería. Qué buena forma de subir si estuviéramos yendo en sigilo. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Niom, niom, 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 niom! Llevas una hora ya, ¿eh? No me voy a seguir mucho más. ¡Ay, espera, no! Quiero que siga funcionando. Entiendo que esto es eso. ¡Márchate! ¡Vamos! ¡Ay! Fíjate que ni lo he pensado. Ah, vale, se desactivará con el aceite de arriba, ¿no? Será esto lo que lo desactiva. ¿Puede ser? Espera, ¿por dónde era? Ah, sí, esto era. Hmm.
Afición cara. Esta es nueva. Las tarjetas perforadas ya se venden rápido. Pero... ¿nada más? Digo, a lo mejor... hay algo. O sea, entraba aquí y ¿qué? En fin, no sé. Pues nada, vamos para arriba. Qué misterio de sala. El vacío. Nunca lo vi, pero Daud me contó lo suficiente para saber que no se olvida. Ay, qué pesado con la colección. Si no queda nadie, no sé. Aquí no debería haber una entrada. ¿Quién anda corriendo por ahí? Debo que cambiar la que queda fuerte. ¿Y si cojo la tarjeta de Gloria en la galería y la que lo cuando fuerte con ella? Va, no importa qué canción escoja, siempre cuando sea distinta. No puedo entrar entre las flores y el buey ni cómo le llame. Oh. ¿La llave de su caja fuerte es una canción? Vaya. Toma. La canción entera esta. Pero... claro, pero yo he robado una... espera. Porque yo he robado... ah, pensaba que había robado una canción. Audiógrafo de pega blanca, colonia saltó vuestros rizos de oro. Claro. A lo mejor es usar la... nunca vi una caja fuerte como... quizás no. Cantar. Venga, va. Esa. Nunca se me dio bien cantar. ¿Si hay que obligarle a cantar? Ah, vale. Reproducir Gloriana. Vale. Esta se oye por todas partes. Es popular. Lo que parece normal es que comparte la puesta a punto de seguridad ahorita en el estamos cada año. Hemos dotado con nuevas cerraduras a cajas personales que está la cuenta conjunta de Jacobi. Cada uno recibirá una nueva llave que está a cajas en que tendrá nuestra cámara privada. Se necesitan ambas llaves para acceder a ella. Tiene que ser el puñal. ¿En la cámara de un banco? ¡Qué suerte! Tendré que encontrar la segunda llave. Hay que quitar Gloriana de la lista Sandra. De canciones. Normalmente tendría que pagar una fortuna por oírle cantar, pero no vine a eso. ¿Quién cantará en tu funeral? Joder. Pues ya estaría. Tampoco hay mucho más. Somos asesinos. No tenemos perdón. Que nadie me mire mal por todo esto. Vámonos de aquí. Lo de partir a la peña por la mitad me encanta. Es una brutalidad. No sé cuál es la opción no letal de este videojuego, pero yo no la estoy encontrando. Vale, ya lo vamos a dejar aquí en el próximo episodio. Y iremos al siguiente sitio. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Lo estamos haciendo todo así como... a la babala. Pero bueno, me parece bastante bien. Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.